presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está monitoreando los ataques ocurridos en Irak. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se reunió de emergencia con el Gabinete de Seguridad de la administración del presidente Trump para analizar cuidadosamente esta situación que está todavía en desarrollo. Se informó que se está realizando una evaluación preliminar de daños y con base en ello se va a determinar una respuesta. Por cierto, en información de último momento, les puedo confirmar que se registra una intensa actividad de aviones militares sobre la capital iraquí, sobre Bagdad. En cable de la agencia AFP, dice la lectura, numerosos aviones de combate de identidad aún confirmada sobrevolaban Bagdad en la madrugada del miércoles, constataron periodistas de esa agencia, de la AFP, poco después que Irán atacó con misiles bases en territorio iraquí utilizadas por tropas estadounidenses. El ataque con misiles fue la primera respuesta, ya les decía, al ataque, al asesinato del influyente general iraní Qasem Soleimani, muerto el viernes en el aeropuerto de Bagdad, justamente por un ataque puntual realizado por un dron estadounidense. Si es que la información más reciente tiene que ver con la actividad de aviones militares que se está percibiendo en estos momentos sobre el cielo de la capital iraquí, sobre Bagdad. Y esta noche también el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario de la Defensa, Mark Esper, han dejado ya la Casa Blanca, estuvieron ahí cerca de 2 horas en una reunión al interior de la residencia oficial. El vicepresidente Mike Pence también ha estado en contacto con líderes del Congreso, particularmente con líderes del Senado, explicándoles y pues dándoles la información pertinente con respecto a lo que está sucediendo. Medios estadounidenses reportan que la seguridad se ha incrementado en Washington y en las inmediaciones de la Casa Blanca, particularmente en un comunicado difundido a través de Twitter. El asistente del secretario de la Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman, dijo lo siguiente: está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y apuntaron al menos a 2 bases militares iraquíes que albergan al personal militar y también a personal de la coalición estadounidense en Al-Asad y también en Irbil. Estamos trabajando en las evaluaciones iniciales de los daños del ataque, que por cierto no se han dado todavía. Esta información no se sabe si hubo víctimas mortales y qué tipo de daños pues ocurrieron en estas 3 bases. También indicó el Departamento de la Defensa, recientemente las bases han estado en alerta máxima debido a indicaciones de que el régimen iraní estaba planeando atacar a nuestras fuerzas e intereses en la región. Y finaliza esta comunicación del Departamento de la Defensa de Estados Unidos: al evaluar la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y para defender al personal, socios y aliados de los Estados Unidos en la región. Y los guardianes de la revolución iraní amenazaron con ataque a Israel y a gobiernos aliados de Estados Unidos después del lanzamiento de misiles contra estas bases militares en Irak utilizadas por la tropa estadounidense. Los guardianes también aconsejaron, hicieron un llamado al pueblo de Estados Unidos a que exija el regreso a sus tropas a territorio estadounidense, tropas, por supuesto, desplegadas en la región, para, dicen, evitar nuevas pérdidas y no permitir que la vida de los soldados de Estados Unidos sea amenazada, así lo dijeron, por el odio del gobierno en Washington. Y aquí en entrevista para Foro TV, por supuesto, muy distintas lecturas sobre lo que está sucediendo esta noche. Jorge Castañeda, analista político, ex canciller de México, destacó que en estos momentos es poco probable que exista un intermediario para que se resuelva este conflicto hasta que una de las 2 partes decida sentarse a negociar. Esto fue lo que dijo Jorge Castañeda. Esto va a tener que correr tal vez un poco durante unos días su curso hasta que una de las 2 partes decida dar marcha atrás e iniciar una negociación que obviamente no va a ser en los términos que ambos hubieran deseado. Estados Unidos ya había dicho hoy mismo y ayer, Trump lo dijo, ellos están dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno iraní sin condiciones previas y con todos los temas en la mesa.
Irán ha insistido que el único tema que está en la mesa de negociación es que Estados Unidos respete el acuerdo de no enriquecimiento de uranio y de desmantelamiento de su capacidad nuclear que firmó Obama con cuatro países o cinco países de Europa, Rusia y China. Por cierto, también información de último momento, la reacción de la líder en la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice tal cual, cable de Notimex, Estados Unidos ni el mundo pueden permitirse desatar una guerra. Esto lo consideró la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el marco de esta crisis en Irak, donde Washington y Teherán han realizado ataques militares. Monitoreamos de cerca la situación tras las detonaciones contra las tropas de Estados Unidos en Irak, dice Nancy Pelosi. Debemos garantizar la seguridad de nuestros miembros en servicio, lo que incluye terminar con las innecesarias provocaciones de la administración de Donald Trump y demandar que Irán cese su violencia. Eso fue lo que sostuvo Nancy Pelosi. La declaración de Pelosi se dio unos minutitos después de que pues, comenzaron los reportes de estos ataques a estas bases de tropa estadounidense allá en Irak. Y otra de las voces, otra de las interpretaciones sobre lo que está sucediendo es la de Mauricio Meshulam. Ustedes lo conocen muy bien, internacionalista, colaborador de Foro TV. Mauricio explicó que es probable que el ataque haya sido perpetuado directamente por el Estado iraní, justamente lo que ya ha sido confirmado, contra la milicia estadounidense. Dijo que el gobierno de Irán puede tomar más acciones como ataques cibernéticos o atentados en distintas embajadas. Explicó que ahora se debe pues, esperar la respuesta y la respuesta militar, si es que la hay, de la administración del presidente Trump. Por lo menos por lo que se informa, esta sí es una respuesta del Estado iraní, propiamente hablando, en contra de militares estadounidenses ubicados en esa zona. Y esta parte sí es relevante. Ahora, ¿de qué tamaño es? Y luego, ¿cuál será la contrarrespuesta que implemente Estados Unidos? Esas son cosas que todavía estamos por ver. Hay que ver en qué medida esto se convierte en una espiral de acción, reacción, acción, reacción, o en qué medida esto se mantiene todavía dentro de una esfera limitada. En la línea telefónica está Gabriel Guerra, ustedes lo conocen también muy bien, analista político de asuntos internacionales. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, querida Ana Francisca, buenas noches. Platícanos un poco cuál es tu lectura de lo que está sucediendo esta noche, madrugada, allá en Irak. Pues mira, es la primera vez, Ana Francisca, que vemos un ataque directo de parte de un estado, de un país en contra de instalaciones militares estadounidenses en décadas. No sé si podamos hablar de 40, 50 años, por lo menos, desde que terminaron las últimas incursiones militares de Estados Unidos en el sureste asiático. Estamos en la incógnita, en la incertidumbre de cuál irá a ser la reacción de Donald Trump, que ya anunció un mensaje a la nación. No se sabe todavía a qué hora lo dará, pero se están haciendo ya los preparativos en la Casa Blanca para que Trump salga a anunciar cuál será la respuesta del gobierno de Estados Unidos a este ataque que, para recordarle al público, es también en respuesta a un ataque ordenado por Trump personalmente, en el que fue asesinado, y uso la palabra asesinado, Ana Francisca, porque así sucedió. Sí. No fue un bombardeo, no fue una acción de combate, fue un ataque dirigido con drones para eliminar, para asesinar al máximo comandante militar iraní, que además era, como hemos visto, un ídolo en su país. Las multitudes que han salido a rendirle culto, prácticamente, era una especie de santo laico en Irán. El general Soleimani era de las grandes figuras iraníes, y esta es la respuesta directa de Irán ante ese ataque. Entonces, lo que estamos viendo es una escalada, lo que en inglés se conoce como un tit for tat, ¿no? Tú me pegas, yo te pego, tú me pegas, yo te pego, y generalmente en ese tipo de pleitos, pues todo el mundo acaba
pues por lo menos con la nariz rota. Y en este caso, lo grave, Ana Francisca, es que pues las heridas y las afectaciones no serían solamente para los dos países involucrados, sino también para Irak, que de alguna manera es el territorio donde se están dando los enfrentamientos, y para toda la región, porque evidentemente esto desestabiliza profundamente a una zona del mundo que tiene impacto y que tiene además repercusión directa en lo político, en lo energético, en lo religioso y en lo económico, por supuesto. Uno asumiría, Gabriel, que la respuesta de la administración del presidente Donald Trump dependerá en buena medida del recuento de los daños. Es decir, sabemos cómo es el público y la opinión pública estadounidense es muy sensible y entendiblemente a estas imágenes del regreso de féretros con la bandera de Estados Unidos arriba de ellos, ¿no? Eso puede complicar mucho las cosas. Eso puede complicar mucho las cosas y es la variable que tampoco conocemos en este momento. Hasta donde se sabe, pero toda esta es información aún no oficial, las bajas, heridos o muertos, no está determinado, son iraquíes, no son estadounidenses. Eso le podría dar una salida a Donald Trump para decir que no amerita entonces un ataque. Pero el problema es que Trump ya solito se ha encargado de encajonarse con su retórica y con sus tweets, afirmando que cualquier ataque contra intereses estadounidenses sería respondido de una manera devastadora. Incluso amenazó Trump con atacar sitios culturales o históricos iraníes, lo cual, dicho sea de paso, constituiría un crimen de guerra. Uh-huh. Eso está prohibido por toda suerte de convenciones, pero sabemos que con Donald Trump pues las convenciones internacionales no muy importan. Entonces, acá depende en parte de lo que dices, decía yo, no bajas estadounidenses, pero en buena parte también del cálculo, y sé que estoy siendo muy generoso con esa palabra, pero del cálculo político que haga Trump acerca de si esto también le ayuda o no para, uno, acabar con el fantasma del impeachment, y dos, para lograr su reelección. Ahora, como todos los temas de Oriente Medio, pues hay varios actores involucrados, todos ellos con intereses muy importantes en la región. Pensemos, por ejemplo, en qué estará pasando por la mente de Angela Merkel, qué estará pasando por la mente del presidente francés Emmanuel Macron, es decir, los aliados de Donald Trump, que también tienen, de hecho, pues tropa en Irak. La coalición de gobiernos que está en Irak todavía sigue activa la coalición. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Y si hay margen incluso para poder tratar de mediar. Sabemos que tenían el pacto nuclear del cual se salió Estados Unidos y del cual se salió Irán hace unos días, pero bueno, ahí están las restantes potencias, ¿no? Bueno, y que además han sido ya muy críticos y muy escépticos ante el asesinato de Soleimani. Fueron algunos abiertamente lo criticaron, otros más, como el mismo Boris Johnson, que es de los más incondicionales de Trump en Europa, pues guardó también un muy revelador silencio después del ataque. Entonces, aquí tienes a muchos intereses y a muchos países afectados, y también tienes la otra parte, que es la de los intereses comerciales y económicos, porque tanto Francia como Alemania, como muchos otros países europeos, tenían un interés lógico y natural en el levantamiento de las sanciones contra Irán, porque ellos tienen grandes proyectos de inversión, tanto en el campo energético como en otros, sí, en la zona, y se hubieran beneficiado de eso. Entonces, muchos afectados, muchos actores pues que en otro momento a lo mejor hubiesen resultado irrelevantes, pero que aquí, si Trump no logra un mínimo consenso internacional, que no parece tenerlo en este momento, a favor de una acción militar más pronunciada, y si está siendo criticado incluso en casa por ya no solo los demócratas, pero incluso por algunos comentaristas conservadores, pues evidentemente esto se vuelve un volado político para Trump, y lo puede llevar, porque ya sabemos que Trump, cuando está siendo objeto de críticas, suele reaccionar de manera todavía más agresiva y todavía más beligerante.
Ahora, pensemos en lo que está sucediendo a nivel interno. ¿Cómo juega este ataque? Me parece que sí cambia un poco el tablero político a nivel interno. ¿Qué reacción esperarías tú de la opinión pública estadounidense, por un lado, y por supuesto ya dábamos cuenta de la reacción de la líder demócrata más importante, Nancy Pelosi, diciendo que esperaba que se terminaran ya con las innecesarias provocaciones de la propia administración Trump hacia Irán? ¿Cómo ves tú esa otra parte, la parte interna? Mira, los demócratas han sido muy críticos de la acción, en parte por lo que implica la acción, en parte por el juego político interno, pero también porque alegan, y creo que no les falta razón, que no fueron notificados debidamente, porque finalmente es un acto de guerra el que lanzó Trump, y no informó ni siquiera, ya ni siquiera a posteriori, dejó que sus adversarios demócratas que controlan el Congreso, o sea, no hay que olvidar, Nancy Pelosi sí, sí. No es simplemente la lideresa demócrata, es la presidenta de la Cámara Baja, no fueron notificados de esta acción, entonces se han sentido excluidos y marginados. Pero un fenómeno muy curioso y que puede cambiar también la ecuación política interna es que algunos comentaristas conservadores, muy notablemente Tucker Carlson, que tiene un programa en Fox News de los más vistos, que ha sido de los grandes partidarios y apologistas de Donald Trump a lo largo de los últimos años, ha salido a criticar muy duramente la acción en Irán, y se ha convertido súbitamente en este asunto en uno de los más feroces críticos de Trump y de lo que está haciendo la Casa Blanca. Entonces, eso podría abrir un flanco también en el voto conservador que le podría restar eventualmente un número importante de votos o de simpatías a Trump. Entonces, es verdaderamente un escenario en el que claramente nadie calculó, nadie midió correctamente todas las posibles consecuencias de este acto. Tenía Trump frente a sí muchas alternativas, optó por la más extrema, por la más violenta y por la que iba a desencadenar además una ola de simpatía hacia el régimen. Fíjate nada más, esta es de las grandes paradojas. El régimen iraní, con una crisis económica profunda causada en buena parte por las sanciones estadounidenses, pero también por la mala administración local, estaba enfrentando protestas en las calles, estaba enfrentando una, no diré una revuelta, pero sí una profunda insatisfacción de la población. Llega este ataque que los une a todos, sean pro o anti gobierno, a todos en la causa común en contra de Estados Unidos, que fue quien los atacó, y en torno también al líder, al símbolo, al héroe militar, a Soleimani, que bueno, se ha convertido, como decíamos hace un momento, en una especie de santo ahora, de figura venerable en Irán. Bueno, pues ahí está la lectura siempre, siempre inteligente, siempre acertada de Gabriel Guerra. Te agradezco mucho, Gabriel. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos contacto ahora con la doctora María Fernanda Vidal, experta en ciencia política y geopolítica de la Universidad Panamericana. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ana Francisca. Buenas noches a todo tu auditorio. Platícanos un poco cuál es tu lectura, doctora, de lo que está sucediendo y cuál crees tú que pueda ser la reacción del presidente Trump. Sabemos que no va a salir esta noche a dar un mensaje a la nación. Se tenía previsto que así fuera. Las fuentes de la propia Casa Blanca dijeron que no sería así. Pero ¿cuál es tu visión, doctora, de lo que está sucediendo? Bueno, hay que tomar en cuenta que en el caso de la política exterior de Donald Trump, esta siempre ha sido una respuesta a situaciones de interés nacional, en el sentido de política nacional, ¿no? Entonces, claramente lo que hizo fue un intento de desviar la atención a muchísimas cosas que están pasando en su propio país, así como de apelar a las bases más conservadoras y de ultraderecha para las elecciones que van a ser en noviembre. Ahora bien, creo que aquí hubo un mal cálculo, ¿no? Se le pasó la mano, por decirlo de alguna manera, y no creía que se iban a generar las consecuencias que estamos observando en estos momentos
de unidad, de obviamente cierta empatía incluso de algunos actores hacia el régimen iraní. Netanyahu, por ejemplo, ya declaró que si bien Estados Unidos está en su derecho, ¿no?, de legítima defensa, ellos, Israel, se distancia, ¿no?, de la situación que se genera. Y claramente dice, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no estamos con Estados Unidos en esta situación y el manejo de esta situación. Ahora, como ya hubo una respuesta, o pues más bien un inicio sin mesura, ¿no?, de agresiones por parte de Estados Unidos, en estos momentos la Casa Blanca se está cerrando y es por ello que han decidido no dar una respuesta de manera inmediata. Más bien aquí tiene que ser ya una respuesta completamente pensada, ¿no? De qué tipo de acciones podemos nosotros realizar, y claramente una de ellas, que me parece va a ser una de las primeras que se va a dar, es seguir cerrando mucho más el cerco en términos económicos, de sanciones mucho más duras hacia Irán, y sobre todo forzando también la mano de muchas naciones en su trato, en su comercio, ¿no?, el poco que lleguen a tener con Irán. Entonces, va a haber una respuesta claramente económica y probablemente hay una respuesta militar, ¿no? Seguramente será de la misma naturaleza, y lo que podemos también empezar a observar es que va a haber otros grupos que van a ser partícipes, ¿no? No solo vamos a tener ya Hezbollah, podemos tener kurdos participando, va a haber reacciones que se van a dar claramente desde Arabia Saudita en términos de cómo yo hago una respuesta ante toda esta situación que se me está generando, porque Arabia Saudita es uno de los países, digamos, que tiene más que perder en términos de la región y que es un claro aliado de Estados Unidos. Ahora, María Fernanda, sabemos que la región, el balance siempre es muy delicado. Tú en esta intervención inicial mencionaste, pues no sé, por lo menos a 10, 15 actores fundamentales, ¿no?, en la geopolítica de esta región. Siempre es complicado el balance, siempre hay tensiones, pero en esta ocasión sí, y quisiera saber tu punto de vista, sí es muy ilustrativo, muy representativo, muy impactante incluso que se haya lanzado un ataque de un estado hacia Estados Unidos, ¿no?, porque lo que habíamos visto eran ataques o de grupos patrocinados por estados, pero eran, finalmente no eran grupos del estado. En este caso estamos hablando de un ataque directo de un estado, en este caso Irán, a Estados Unidos. Efectivamente, digamos que aquí hay una escalada completamente, pero tenía que haberla en términos de la presión que el propio gobierno en Irán estaba ya sintiendo. Lo vimos con la decisión, por ejemplo, de esta, vamos a llamarle recomendación porque no es una cuestión obligatoria, emitida por el parlamento iraní, solicitando la salida de todas las tropas de Estados Unidos en territorio, ¿no?, perdón, de Irak. Y en ese sentido estamos observando que hay muchas naciones que están respondiendo como naciones, ¿sí?, ante la situación, ¿no? Entonces no es que aquí sean solamente actores, vamos a decir, que se comportan y que inclusive son milicias, ¿no?, y que más bien operan en la ilegalidad. Estamos viendo ya una suma de estados a este arreglo regional de fuerzas. Y mucho entonces se parece a lo que se vivió, por ejemplo, a principios de la era de la Guerra Fría, ¿no? Sí. En donde claramente eran Estados Unidos y Rusia luchando a través de otros países, ¿no? Entonces, aquí en esta situación estamos viendo a Estados Unidos, estamos viendo a Irán, pero también vamos a ver a otros actores Estado, ¿no? Vamos a ver la participación. Irak tiene que tener algún tipo de respuesta porque claramente también hubo una violación a su soberanía. También vamos a ver una respuesta, por como ya comentaba, tal vez de Arabia Saudita. Israel ya la dio. Muy probablemente Siria va a tener algo en el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una región, como tú bien lo mencionas, muy inestable. ¿Hay forma, María Fernanda, en estos momentos, yo sé que es muy complicado, esta es una noticia en desarrollo, pero hay forma de saber o de pensar quién podría ser un interlocutor, alguien que pueda pues mediar algún tipo de diálogo entre Irán y Estados Unidos, o por el momento está totalmente cerrada esa posibilidad? Bueno, yo creo que un buen interlocutor en estos momentos, y es un interlocutor, digamos, raro, ¿no?, podría ser el mismo Rusia, ¿no? Porque Rusia ha logrado mantener esa hostilidad, vamos a decir, que siempre ha tenido con Estados Unidos de manera controlada, ¿no? Ambas naciones conocen
que si efectivamente se inicia un ataque directo entre ellas de manera obvia y directa, pues sería el fin para ambas naciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, Rusia podría intervenir porque además tiene buenas tablas y está en una buena situación en términos de relaciones con el régimen iraní, y entonces en ese sentido podría apelar, ¿no?, a ambas naciones. Digamos, se han hecho ya llamados en organismos internacionales, se le ha pedido al Consejo de Seguridad que sesione, tal vez las Naciones Unidas podrían proporcionar el foro, pero eso ya sería más bien una vez que por detrás de estas puertas, ¿no?, de la diplomacia que finalmente nos rebasa a nosotros, ¿no?, Rusia tenga un acercamiento directo con Estados Unidos y con Irán, porque Rusia tiene muchos intereses en la región, ¿no? Bien, doctora María Fernanda Vidal, te agradezco mucho estos minutitos, este análisis para Foro TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Ana Francisca. Buenas noches, hacemos contacto ahora con nuestro corresponsal en Washington, Ariel Mustazos. ¿Cómo estás, Ariel? Te saludo con mucho gusto. Platícanos qué tienes de nuevo. Igualmente, Ana Francisca, bueno, pues se confirma ya que la Casa Blanca no va a emitir ningún otro comunicado esta noche y que tampoco se espera, como ya has adelantado, que el presidente Donald Trump tenga ese mensaje desde la oficina Oval que al principio se había dicho que podría emitir. Ya es un hecho confirmado de parte de las autoridades de Estados Unidos que 4 de los 15 misiles, porque fueron 15 misiles balísticos los que Irán lanzó contra diversos objetivos de Estados Unidos, 4 de los 15 misiles fallaron al dar en el blanco, y que hasta el momento no hay ningún tipo de fatalidades o de bajas del ejército de Estados Unidos reportadas. Hay algunas pocas del iraquíes, pero todavía no se sabe cuántas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y por supuesto el secretario de Estado, Mike Pompeo, salieron de la Casa Blanca hace poco más de media hora, y ya no han regresado más. No hay tampoco funcionarios que estén dentro de la Casa Blanca de alto nivel. La reunión de Consejo de Seguridad Nacional ya terminó aproximadamente hace unos 45 minutos. Sin embargo, sabemos por fuentes de la Casa Blanca que el presidente Trump sigue, como es natural, monitoreando la situación. Fueron 13 los cohetes que golpearon a la base, que dieron en el blanco, en la base Al-Asad, que fue la primera y quizás la más importante de las bases que fueron atacadas. La otra base que no habíamos reportado tan ampliamente porque los reportes de ataques llegaron hasta el último momento. La ¿sí? de Taji, que está a 30 kilómetros de Bagdad, también fue impactada por al menos 5 cohetes. Así es que tenemos noticias de tres bases aéreas o instalaciones militares. En el caso de la de Taji, es también una instalación militar que no es solamente base aérea, sino que tiene otro tipo ahí de servicios. Finalmente, como ya habíamos dicho, Irán está confirmando, según el Ministerio iraní de Información, pues que no hay ningún misil balístico que haya sido interceptado por la coalición o por Estados Unidos, y que todos golpearon en el blanco, contrario a lo que el Pentágono y oficiales de Estados Unidos ya han informado, Ana Francisca. Lo que sabemos también, Ariel, y me llamó la atención en el comunicado que emitió el Departamento de la Defensa a través de su cuenta de Twitter, en donde decía que las bases estaban ya en alerta, evidentemente, después de lo que había sucedido 3 días antes, y que se esperaba, digamos, porque así lo pusieron en el propio mensaje de Twitter, que se esperaba, digamos, que podría haber alguna acción. Quizá esto explique de alguna manera que afortunadamente no estemos hablando hoy, ahorita, a estas alturas, no sabemos después, pero a estas alturas de pues de víctimas mortales por parte de Estados Unidos, ¿no? Sin duda alguna, mira, las bases, sobre todo las bases aéreas de Estados Unidos, tienen un sistema muy avanzado de alerta, en donde con la mayor antelación posible avisan cuando un misil balístico ha despegado de algún
lugar y está dirigiéndose a esa base, por supuesto, a través de los sistemas de alerta satelital y de guerra que tienen los Estados Unidos desplegados, pues en todo el planeta en realidad, pero sobre todo cuidando, cubriendo, dando cobertura a las bases que tienen, en este caso en el Medio Oriente y específicamente en Irak. De tal suerte que, por un lado, ya lo esperaban, como has apuntado, y por otro lado, este sistema de alerta, que es bastante eficaz, pues les avisa con tiempo para salirse. Ahora, no solamente les avisa a los estadounidenses, también les avisa a los iraquíes que estén trabajando ahí. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda haber algún daño en los alrededores y que algunos iraquíes hayan podido estar ahí, como algunos funcionarios de Estados Unidos nos lo han hecho saber. De todas maneras, se han encargado de remarcarnos a los periodistas, sobre todo en el Pentágono, que están todavía evaluando los daños, sí. Que no hay cifras definitivas y que muchos de los de las tropas de Estados Unidos están resguardadas en búnkers precisamente ante la anticipación de estos posibles ataques. Una cosa más que parece interesante destacar, Ana Francisca, es que Irán ya ha dicho de manera oficial que si Estados Unidos contraataca blancos en Irán o cualquier otro país, bueno, pues que ellos van evidentemente a tomar represalia, pero que en el caso de Estados Unidos van a escalar los ataques. Pero que si Estados Unidos ya no tiene ninguna respuesta, Irán va a parar y no habrá más hostilidades, o de parte de Irán no habrá ningún otro ataque si es que Estados Unidos no responde. Hay que recordar que, bueno, Donald Trump ya había prometido que respondería. Vamos a ver si eso termina por ser lo que ocurra. Estamos, por supuesto, al pendiente siempre aquí de lo que pueda ocurrir en términos de un posible contraataque o de una respuesta de otro tipo de Estados Unidos. Por lo pronto, esta noche, ya lo dices tú, Ariel, no sale el presidente Donald Trump en este mensaje que inicialmente se había informado que daría desde la Casa Blanca, desde la oficina Oval. Y la respuesta, pues, simplemente serían especulaciones, pero el equipo que rodea al presidente Trump, los asesores en términos de seguridad, pues son lo que se conoce como halcones, que son gente dura, con opiniones fuertes, que tienden normalmente a apoyar salidas que tienen que ver con, pues no sé si con la escalada de violencia, pero sí con el uso de la fuerza y de la hegemonía militar de Estados Unidos, ¿no? En este caso no lo sabemos, pero está rodeado. Mira, ese es el equipo que ha formado, ¿no? Es una muy buena observación. Cuando el presidente Donald Trump inició su gestión, y esto ha ido disminuyendo hasta que hoy prácticamente están extintos, tenía distintos puntos de vista. Incluso sus asesores de seguridad nacional, que ha cambiado ya varias veces, 4 o 5, si no mal recuerdo, pues solían dar algún tipo de información o de consejo que era distinto a veces a lo que el presidente Donald Trump había determinado o a la decisión que pensaba tomar en un principio. Sabemos que actualmente tanto el jefe de gabinete de la Casa Blanca como el asesor de seguridad nacional como otros funcionarios, incluso en un principio se pensó que Mike Pompeo estaba tratando de vender el ataque a que acabó con la vida de Soleimani, ¿sí? Aunque él no estaba de acuerdo, y hoy sabemos que Mike Pompeo es uno de los que más fervientemente apoyó que se atacara a Soleimani. Donald Trump tuvo la opción de atacarlo unos días antes de este ataque y rechazó esa opción, pero después, cuando en la embajada de Estados Unidos sufrieron este ataque con cohetes y se metieron los milicianos hasta la recepción, ahí fue cuando vio esas imágenes Donald Trump, de acuerdo a dos distintas crónicas del Washington Post y del New York Times, cuando Donald Trump habría tomado la decisión de entonces sí finalmente eliminar, quitarle la vida a Soleimani, y sus más allegados colaboradores pues lo han apoyado, y no parece haber pues mucha disidencia o por lo menos no vocal en los círculos más cercanos del presidente Donald Trump, Ana Francisca. Ariel, tenemos información que está llegando aquí a la redacción de Foro TV, información de último minuto, que tiene que ver con la aviación civil estadounidense en la región, y leo textual,
Sí. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que está prohibiendo a las aerolíneas registradas en Estados Unidos sobrevolar Irak, Irán y el Golfo después de estos ataques con cohetes en contra de las fuerzas estadounidenses en Irak. Ese es un cable de la AFP. La Administración Federal emite avisos a los aviadores esta noche explicando las restricciones de vuelo que prohíben a los operadores de aviación civil estadounidenses operar en el espacio aéreo sobre Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Esto lo señala en un comunicado. La Administración Federal de Aviación continuará monitoreando de cerca los eventos en el Medio Oriente. Y bueno, pues Ariel, era de esperarse. Estos ataques abren pues la baraja y la posibilidad de que evidentemente, ojalá que no, otra vez estamos en un escenario que nadie quisiera estar relatando, pero se abre la baraja y la posibilidad de ataques terroristas, ¿no? Ataques terroristas contra la población civil o contra intereses civiles estadounidenses o de la coalición. Sí, por un lado, a ver, ahora que estamos hablando de estos vuelos que han sido prohibidos por la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos en el área del Golfo Pérsico, también vale recordar que ya está confirmado que aviones de guerra, jets, aviones también de combate de Irán, han entrado y están sobrevolando el espacio aéreo, claro, en Irak. Esto tiene por lo menos 2 horas de estar ocurriendo. No sabemos si hay aviones de Estados Unidos que también lo estén haciendo o si tiene Estados Unidos a las tropas resguardadas y en tierra, como un oficial del Pentágono había informado hace rato. Pero también esto que comentas de ataques contra civiles. Mira, hace unos días en Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos sobre todo, se impuso una alerta de tercer nivel, del nivel más bajo, pero una alerta al final, contra posibles ataques terroristas de Irán en el territorio de Estados Unidos. Se dijo que Irán tenía capacidad de llevar a cabo, a través de alguna de las organizaciones militantes pro-iraníes y a través de Hezbollah, de esta organización chií, el Ejército de Dios, que está considerada como terrorista en varios países, por supuesto en Estados Unidos, ¿sí?, uno de ellos, llevar a cabo ataques contra civiles aquí en el territorio de Estados Unidos, como una posibilidad, también como otra posibilidad, ciberataques. Pero al final, Irán ha dado a conocer a través de diversos funcionarios que no es su intención. Eso no quiere decir que no se puedan realizar y que ellos, claro, controlen también a las guerrillas o a las milicias, pero dicen que no es su intención, con lo cual esa parte de la alerta no se ha elevado. Es importante decirlo. Lo que sí reportábamos hace ratito, me parece que tú mismo lo diste a conocer hace unos minutos con mi compañero Claudio Ochoa, Ariel, tiene que ver con pues una mayor seguridad en la zona de la Casa Blanca, ¿no? Así es, yo vi cómo se incrementaba la seguridad en la zona de la Casa Blanca, pusieron más barreras y además hay más miembros del servicio secreto y de otros cuerpos que no identifiqué que están asegurando los alrededores de la Casa Blanca e impidiendo al público el paso con una mayor distancia de tolerancia respecto al edificio central, que es el que todos conocemos y el que tengo aquí a mis espaldas, de la Casa Blanca. Esto sí ha ocurrido. También es cierto que durante el fin de semana en Washington se incrementó y no ha disminuido la presencia policial en varios sitios, y no solamente en Washington, también en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles y en otras importantes ciudades de Estados Unidos, pero aquí en Washington, en el monumento a Abraham Lincoln, en el monumento a George Washington, que es este obelisco que está en el centro del mall, y por supuesto en otros monumentos importantes de la ciudad, se ha incrementado la seguridad. Bien, Ariel, otra información de último momento. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Irán dice lo siguiente. Esto es un tuit que subió hace tan solo 7 minutos. Dice, y leo textual, Irán tomó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, atacando esta base desde la cual se realizaron ataques armados en contra de nuestros ciudadanos y de oficiales, altos oficiales, hace unos días. Nosotros no buscamos escalar la guerra,
pero vamos a defendernos ante cualquier agresión. Es un mensaje, Ariel, que de alguna manera lo que el mensaje que manda es: hasta aquí la paramos, si ustedes quieren seguir atacando, atacaremos, pero si ahí se queda, digamos, la respuesta estadounidense, si la respuesta estadounidense no es militar, nosotros no vamos a continuar esta escalada. Me parece que es una, dentro del escenario, es una respuesta positiva. Sí, dentro del escenario es, confirma lo que anticipábamos hace unos minutos aquí contigo, de que Irán ya no iba a responder si Estados Unidos no respondía, ya no iba a tener ningún tipo de acciones militares, pero que si Estados Unidos respondía, entonces iban a escalar. A propósito de este ministro de Exteriores, Zarif, hay que recordar algo que está ocurriendo y que ha sido un debate aquí de cierta importancia en los medios. Zarif, pues evidentemente quería entrar a la sede de Naciones Unidas, ¿sí?, en Nueva York. Y como parte de la ley y del reglamento, pues Estados Unidos no debería impedir el acceso para llegar a la sede de Naciones, claro, Unidas y para salir, aunque esté en su territorio, porque la sede de Naciones Unidas es considerada territorio internacional. Bueno, Estados Unidos ha impedido que acceda, y entonces autoridades del Departamento de Estado han dicho incluso pues que este no es el momento para que haga el viaje. Pero ha sido una tensión y una discusión importante el no dejar de saludarte. Querida Ana, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí preocupado, bueno, estamos viendo y siguiendo las noticias precisamente de esta escalada de conflicto entre Irán y Estados Unidos. Me parece, creo que de lo que se ha estado escuchando a lo largo de la tarde por parte de otros colegas internacionalistas, pues creo que habría que agregar el hecho de que pues, la decisión que tomó el presidente Trump de asesinar, porque así es la palabra que hay que utilizar, de asesinar a un general importantísimo del ejército iraní, pues va en contra del derecho internacional, es una violación del derecho internacional y como tal seguramente será materia de debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seguramente en las próximas semanas, y por lo tanto, y seguramente a lo largo también, Ana, de toda la primavera, porque México está buscando un asiento nuevamente no permanente para ese consejo, pues va a ser un tema que a nuestra diplomacia, aunque no quieran entrarle, el presidente López Obrador hoy en la mañana no quiso hablar del tema, pues vamos a tener que posicionarnos sobre esta situación irresponsable por parte del presidente Trump, y que evidentemente yo lo escribo hoy en mi columna de Reforma, pues me parece que es un distractor que necesitaba el presidente Trump. Como dicen en redes sociales, siempre hay un tuit, y Trump en el 2011 pues acusaba a Barack Obama de buscar o de querer hacer cualquier cosa para reelegirse, incluso atacar a Irán. Creo que Trump, con esta decisión irresponsable y de violatoria al derecho internacional, pues retrocede el reloj de las negociaciones que tantos años habían hecho los negociadores y diplomáticos, tanto de Europa, los de la Unión Europea como estadounidenses, para tratar de poner a Irán fuera del club de las potencias nucleares, fuera de las armas y el enriquecimiento de uranio. Y pues esto evidentemente ya hizo que Irán tomase esa primera decisión de no seguir con este acuerdo que había hecho con la administración de Obama y de volver a buscar, digamos, el enriquecimiento de uranio. Creo que afecta también, Ana, y va a afectar, y lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas, ya los precios del petróleo evidentemente van a subir, lo cual lamentablemente, pues es, y digo lamentablemente por la situación, pero es una noticia pues no tan mala para la economía mexicana, pero sí vamos a ver problemas, digamos, con el tema del incremento en seguridad en aeropuertos, en puertos, en ciudades fronterizas, a lo largo de toda la frontera seguramente, y puertos y lugares de destinos turísticos por parte de, sobre todo, de ciudadanos estadounidenses, porque pues siempre que pasa esto, pues a las alertas terroristas se disparan, ¿no? Y creo que al final, Ana, lo que vamos a ver también un poco, y creo que por eso, por el mensaje del que hablabas ahorita con Ariel, del canciller iraní, que prácticamente es un, si ustedes ya no siguen, nosotros tampoco, pues también es un, y creo que es una apuesta bastante arriesgada del presidente Trump, de poder ver realmente cuáles son las capacidades militares que tiene Irán, y que a lo largo de los últimos, de las últimas décadas, pues siempre se ha preguntado Occidente si realmente podría tener la capacidad para atacar a los estadounidenses en territorio estadounidense, o si solamente tiene la capacidad para poder infligir algún tipo de daño militar en la zona, digamos, que ya de por sí está muy conflictiva,
del Medio Oriente. Acaba de tuitear el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dice, leo textual, Genaro, ¿sí? Todo está bien, así lo pone, misiles fueron lanzados desde Irán a dos bases militares de Estados Unidos localizadas en Irak. Se está realizando una evaluación de las víctimas y de los daños en estos momentos. Hasta el momento todo está bien. Tenemos al más poderoso equipo y a los militares más equipados de todo el mundo. Hasta el momento todo bien. Voy a estar haciendo una declaratoria mañana por la mañana. Desafortunadamente, estamos hablando de que no hay víctimas mortales, por lo menos hasta el momento, estadounidenses. Sí las hay, y por supuesto que nos apena muchísimo tener que relatarlas también. Sí hay víctimas iraquíes. No sabemos todavía cuántas víctimas son, pero digamos que dentro de las respuestas que uno podría imaginar para esta noche, quizá, Genaro, pues esta es una de las más tranquilizadoras. Sí, se esperaba también que Trump realmente fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tal y como dicta la Constitución de su país, y saliera a dar un anuncio esta noche desde la Casa Blanca, anuncio que después la vocera de la Casa Blanca dijo que no habría. Trump prefiere siempre utilizar las redes sociales, y bueno, pues su mensaje es de que todo está bien, pues todo está bien para sus ciudadanos, pero en efecto no para los ciudadanos y los civiles iraquíes que han de haber lamentablemente fallecido, como bien decías. En una historia, Ana, de una presencia ofensiva, ilegal de Estados Unidos en Irak, al menos desde marzo del 2003, cuando empezó esa invasión también completamente ilegal de territorio iraquí por parte de George W. Bush, una historia de que lleva ya 16 años de presencia estadounidense en la zona, que si le sumamos a los 19 años que lleva también la presencia estadounidense en Afganistán y ahora con Irán, pues evidentemente creo que Estados Unidos pues va a tener que pagar muchos platos rotos, como decían en algún momento el exsecretario de Estado Colin Powell, por todos los errores que ha ido cometiendo, la cadena de errores que ha ido cometiendo y las injerencias bélicas que desde el ataque y la invasión de Afganistán del 2001, la guerra y la invasión también de Irak del 2003, y ahora con esta escalada de tensiones bélicas y que posiblemente no va a ser lo último que veamos desafortunadamente esta semana, Estados Unidos va a tener seguramente ahí un involucramiento mayor, cosa que los electores de Estados Unidos pues rechazan, pero pues parece ser que Trump le está apostando también en términos electorales por ahí a tratar de movilizar a una base que siempre en estos momentos de guerra llaman a la unidad nacional y que caen fácilmente en esos llamados patrioteros que no son más que llamados electorales. Pues jugando con fuego, Genaro, ¿no? Jugando con fuego. Completamente jugando con fuego, irresponsable otra vez, creo que ese es el consenso que hay por lo menos entre expertos, analistas internacionales, seguramente muchos líderes de Estado que pues, no quieren salir a decirlo tal cual, pero creo que hay mucha preocupación en la zona, querida Ana, sobre todo entre los países vecinos, los pakistaníes que tienen frontera con Irán y que también han visto en los últimos años la presencia de Estados Unidos, por supuesto, ahí en Afganistán, los mismos israelíes que ya están siendo también amenazados por Irán de toda la vida, desde que Mahmoud Ahmadinejad, un expresidente iraní, decía que quería borrar a Israel de la faz de la tierra, pero ahora también con este comunicado de las guardias iraquíes que están diciendo que pues, van a tener una respuesta militar en contra de cualquier país de donde salgan aviones o armas estadounidenses para atacar a Irán, y pues bueno, pues hay por supuesto el principal aliado de Estados Unidos en la zona es Israel, pero pues también hay bases militares en todos lados por ahí, ¿no? Desde Turquía, Arabia Saudita, entre otros, y pues ese mensaje va directo precisamente para allá. Y pues decir, Ana, que Irán pues no es Irak, Irán es un país mucho más grande, mucho más poderoso, con muchas capacidades militares más fuertes que las iraquíes y con una población también mucho más grande en términos numéricos, pero también además pues mucho más educada y que podría, digamos, en algún momento pues, respaldar a lo que está ocurriendo al gobierno de su propio país en lugar de respaldar, por supuesto, estas acciones irresponsables por parte del presidente Trump. Genaro Lozano, colaborador de Foro TV, colaborador de casa, por supuesto, analista internacional. Te agradezco mucho estos minutitos, te mando un abrazo. Gracias a ti y te seguimos viendo.
Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, regresamos con más. En el que el gobierno de Estados Unidos informa aproximadamente a las 5:30 de la tarde, hora estándar del este del 7 de enero, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra el ejército estadounidense y las fuerzas de la coalición en Irak. Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y apuntaron al menos a dos bases militares iraquíes que albergan al personal militar y de coalición estadounidense en Al-Asad y también en Irbil.
Estamos trabajando en evaluaciones iniciales de daños de batalla en los últimos días, dice el comunicado del Pentágono, y en respuesta a las amenazas y acciones iraníes, el Departamento de la Defensa ha tomado todas las medidas apropiadas para salvaguardar a nuestro personal y socios. Estas bases han estado en alerta máxima debido a las indicaciones de que el régimen iraní planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses en la región. A medida que evaluemos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal de Estados Unidos, sus socios y sus aliados en la región. Debido a la naturaleza dinámica de la situación, continuaremos brindando actualizaciones a medida que estén disponibles. Este es el comunicado, ya les decía, el comunicado oficial del Pentágono. Y en la línea de Foro TV está con nosotros, yo le agradezco mucho que nos tome la llamada, la maestra Raquel Saed, especialista en temas políticos de Estados Unidos y profesora de la Universidad Iberoamericana. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ana Francisca. Gracias por invitarme. Al contrario, maestra, pues quisiera su lectura sobre lo que está sucediendo. La respuesta ya del presidente Trump, de alguna manera, pues parece haber tranquilizado, por lo menos temporalmente, lo que parecía podría haber sido una respuesta mucho más agresiva. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo ahorita es que está haciendo un compás de espera, porque varios de los senadores que estaban siempre apoyando a Trump en muchas de las decisiones que ha tomado a lo largo de su administración, hoy en día están diciendo que esto no está correcto, como por ejemplo el senador Rand Paul y varios otros. En realidad lo que nos lleva a pensar es que hay una irresponsabilidad grande de parte del presidente Trump de tomar esta decisión en un momento así, como lo plantean los que estaban presentes, es que aparentemente en Mar-a-Lago se le presentó una lista de opciones de lo que podía hacer por lo que había sucedido en la embajada de Estados Unidos, y entonces él decidió tomar la más extrema, que era atacar directamente y llevar a la muerte a este personaje, que de alguna manera lo que hizo fue unificar a la población iraní. ¿Sí? Recordemos algo muy importante: Irán no es Irak, ni siquiera es Egipto. Irán es un país muchísimo más informado, complejo, ¿no? Muchísimo más complejo, además, y mucho más diverso, y además muy crítico de su gobierno. Hay diferentes facciones que apoyan al gobierno y a los líderes religiosos de Irán, pero tenemos a los otros que han sido muy críticos. Sin embargo, esta acción lo que lleva es a unificar a la población iraní alrededor de lo que vaya a hacer el gobierno de Irán. Y eso es lo peligroso de todo. Recordemos, alguno de los presidentes de principios del siglo XX decía, divide y vencerás, ¿no? Bueno, esto no dividió. Definitivamente, eso lo que hizo fue unificar a la población alrededor de lo que vayan a hacer los líderes. Hoy en día, y para fortuna del mundo, Irán todavía no tiene armas nucleares. Y al salirse hoy en día del acuerdo este nuclear que había firmado con los países de Europa y con Estados Unidos, y que todavía lo tenía hasta hace dos días, porque todavía, a pesar de que Estados Unidos se había salido con las declaraciones de Trump, todavía se estaba adhiriendo al tratado. Pero con esto ellos dicen, nosotros ya estamos fuera porque nosotros necesitamos defendernos. Y bueno, para fortuna del mundo, en este momento no tienen armas nucleares, pero tienen la capacidad de misiles de llegar a diferentes zonas del área, diferentes enclaves, como sí, por sí. Ejemplo, hoy lo está haciendo directamente contra dos bases militares en Irak, y tienen la posibilidad de alcanzar hasta Tel Aviv, por ejemplo, o incluso a lo mejor algún lugar de Arabia Saudita. Arabia Saudita ha sido un enemigo de Irán por mucho tiempo y es aliado de Estados Unidos, y se dice en algunos medios que muy probablemente también le está haciendo el trabajo sucio de Arabia Saudita al atacar a este personaje, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo lo que pienso es que al hacer este compás de espera está tratando como de llevar, que lo asesoren, porque si él vuelve a actuar
desde el estómago, como decimos los mexicanos, sí, es decir, sí, impulsivamente, a lo que va a llevar es que va a llevar al mundo a un riesgo mayor. Y bueno, esperemos que la gente que lo vaya a asesorar en las próximas horas sea gente que sepa, como por ejemplo su secretario de Defensa, que fue bastante moderado, en, por ejemplo, cuando dijo que Trump que iba a atacar a los sitios culturales de Irán y que todo el mundo rechazó e incluso es un crimen de guerra. El mismo secretario de Defensa dijo, no, eso no lo vamos a hacer, pase lo que pase. Entonces el propio Trump se tuvo que echar para atrás. Vamos a ver incluso cómo lo maneja, porque como Trump no sabe pedir disculpas ni sabe reconocer que se ha equivocado, veremos cómo lo maneja. Esperemos que tenga la sabiduría la gente que lo va a asesorar en que esto no se escale mayor, porque ya vamos en diferentes niveles de escala, porque ya vimos que la estampida de hoy en la mañana durante el funeral, que causó varias muertes, es consecuencia de esto, ¿no? Sí, y ahora, sí, con este ataque, a ver qué es lo que sucede. Esperemos que esto no lleve al mundo a un riesgo mayor. Te agradezco mucho estos minutitos, Raquel Saed, especialista en términos en temas políticos en Estados Unidos y, por supuesto, profesora de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Raquel. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en las noticias de las 8. Yo soy Ana Francisca Vega, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. No se vayan, hay más, por supuesto, a través de la señal de Foro TV con mi compañera Ana Lucía Ordoñana. Muchas gracias y muy buenas noches.